Ahora vamos a hablar de información relacionada a capturas que ha realizado Policía Nacional Civil en las últimas horas, porque se reporta la aprehensión de 3 presuntos coyotes en el departamento de San Marcos. Además, se ha dado a conocer acerca de 18 migrantes que fueron rescatados. Para conocer detalles de este caso, nos enlazamos con el reportero del pueblo, Marvin García. Adelante con tu reporte. Gracias, compañeros en Estudios Centrales. Información que tenemos, y es que la Policía Nacional Civil ha logrado la captura de 3 coyotes o personas que se dedican al tráfico ilegal de personas, quienes llevaban a 18 migrantes de diferentes nacionalidades en 3 vehículos particulares en el departamento de San Marcos. Jorge Aguilar Chinchilla, portavoz del Ministerio de Gobernación, me acompaña para que nos hable sobre la captura de estas 3 personas. Así es, Marvin, es importante mencionar esta actividad que se ha llevado a cabo en el sector del departamento de San Marcos, específicamente en el caserío Nuevo San Rafael, pie de la cuesta. En ese lugar se ha identificado a 3 personas, 2 hombres y una mujer, quienes son los presuntos responsables de estar trasladando de manera irregular, de manera ilegal, a varias personas en territorio nacional, de distintas nacionalidades. Son 18 ciudadanos de República Dominicana, de otras nacionalidades también, específicamente que han sido rescatados por las autoridades. Cabe mencionar que las personas que han sido rescatadas son originarias de Venezuela, República Dominicana, de Ecuador y también de Bangladesh, según indicaron en este caso los investigadores policiales, los agentes de la Policía Nacional Civil, que rápidamente hicieron la coordinación con el Instituto Guatemalteco de Migración. Acá es importante mencionar el rescate de las víctimas, pero también la detención de los presuntos coyotes que han sido puestos a disposición de los tribunales correspondientes. Gracias, licenciado. Dentro de los detenidos, estos presuntos coyotes fueron identificados como Jonathan Benjamín Luna Palencia, de 32 años, así como Heidi Yulisa Cuyum Marroquín, de 30, y Edwin William Mejía Escobar, de 31. La Policía Nacional Civil continúa con las investigaciones para determinar a qué banda criminal son o pertenecen estas 3 personas, ya que 3 vehículos particulares trataban de llevar a la frontera de México a estos 18 migrantes de diferentes nacionalidades, quienes ya fueron puestos a disposición del Instituto Guatemalteco de Migración. Fernando Arévalo en cámara, yo soy Marvin García. Regreso a Estudios Centrales. Agradecemos a Marvin García por su reporte. Son 3 presuntos coyotes, 2 hombres y una mujer, quienes fueron aprehendidos en el departamento de San Marcos. Mientras tanto, ya se están realizando las coordinaciones con autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración para poder iniciar el proceso de retorno de los 18 migrantes, quienes eran trasladados de manera ilegal por parte de los ahora detenidos. Hay personas de República Dominicana, personas de Venezuela, Bangladesh y otras nacionalidades que se encuentran entre este grupo de migrantes.